Hola, ¿cómo les va? Esta cosa es una tortura para mí. Así que vamos a estar 5 minutos viendo posts de desmotivaciones random aquí, aleatorio. ¿Ya? Y simplemente va a ser una narración. A ver, gracias desmotivaciones.es, porque de tantos carteles que leo he mejorado mi lectura. Me ha pasado lo mismo ahora por el graduado. Sí, pues salen dos posts de aquí y después sale como un compare con chaqueta Adidas y mucho oro. Sí, muy bien. Llora cuando lo necesites, porque si alguien se va a demorar de tu sonrisa, también lo hará de tus lágrimas. Si sale una personita tirada en el suelo, o con dolor de cabeza, o se quiere tapar del sol, o llorando. Pero que creo que es la primera. A ver, lo primero es la amistad y la familia. Son dos bonitos abrazándose, po. El de Smart View del Google Maps y su primo hermano. Están ahí riéndose, po. A ver. Porque todos una vez desearíamos caer como lo hace Yukirito de Tulorú. Signo. Signo de interrogación encasillado. Correcto. El racismo es ilógico. Es mala puntería del hombre que el hombre negro sea blanco del odio. Como que no te caché. Espera. XD. Sí, este es un momento. Esto. Es un momento coringa. Donde literalmente sus palabras tan profundas, literalmente, me hicieron pensar. Desmotiva haber subido un cartel en este momento y que nadie lo haya visto. Coro 104. A ver, el hombre propone y la mujer dispone. Dice un hombre que seguramente tiene el bolsillo cortado por agarrarse la pija mientras está intentando asaltar sexualmente a una mujer con una blusa. Bueno, una blusa exactamente como mini vestido amarillo. Y le está agarrando el cuello porque se está intentando defender, intentando apretarle el cuello muy intensamente para ver si se asfixia y cae, donde ella después va a salir corriendo. ¿Por qué llorar y reír por separado si puedo llorar de la risa? Sale un... ¿Perdón? ¡Ojo! Encima de una persona que tiene una camisa de Bob Esponja. Este es un mensaje para los niños: no coman cosas sanas, coman hamburguesas. Y sale un Panky con un panda comiéndose una Big Mac. Esta wea. God Maciverso. No, God Maciveso. Siempre dicen que la apariencia engaña. Tenían razón. ¿Saben qué? Voy a... Voy a intentar... no morir. Solo porque... De verdad estoy sintiendo una úlcera en mi guata. Ahora mismo quiero vomitar. Ayuda. A ver. Me quedan 10 segundos. Hay que demostrar lo mucho que queremos a nuestras madres. Y sale unas dos personas abrazándose encima de arcilla o abajo.
motiva, ya.